Vale. Ahí va. Sí. Ahora. No ha tenido margen suficiente como para conseguir neutralizar. ¡Tito! ¡Gracias! ¡Por fin! Estaba programado justo esta etapa porque en primera etapa cogí tiempo bastante, tenía 6 minutos por general. Yo creo que soy último en general, por eso para tener más seguridad con otros equipos, ¿sabes? Que me dejan ir. Y al final, pues para coger escapada hoy era muy difícil. Estaba en la primera, luego nos cogieron, pero cogí la segunda. Que pasa que la segunda me fui, para cogerlo me costaba mucho. Y bueno, estoy aquí. Y gracias a los compañeros que estaban conmigo en escapada, porque trabajan todos muy bien, trabajan sin pasar el relevo. Y pues chicos, gracias. Y al final, como a 5 de meta, lo vi cartel de que tenemos 40 segundos de ventaja. Pues yo digo, si vamos a 45 no nos cogen, porque tienen que ir a 60 para cogernos o más. Entonces calculaba bien y al final, mira, no sé cuánto llegamos. 16 segundos más o menos. 16 segundos, pues. Más o menos calculaba así. Ganar aquí en España es algo especial porque esta carrera es primera en este año en España. Y me gustaría correr vuelta a ver si equipo me deja, estoy en la lista. Y a ver, tengo ganas de correr vuelta. Campeón de los Juegos Europeos, colombiano que también de cara a la Laguna de Neiva, ganador del Tour del Porvenir el año pasado también fue, el cual que estuvo en esa lucha por la victoria.